El desprecio a la humanidad es algo que actualmente podemos observar fácilmente en nuestra sociedad. Este desprecio a la humanidad nos ha llevado a escuchar expresiones en las que se prefiere salvar la vida de un animal que la de un ser humano. A esto podemos sumarle las grandes deficiencias en formar relaciones interpersonales satisfactorias y el individualismo. Todo esto da lugar a un directo antihumanismo. Si observamos las relaciones humano-animal, podemos descubrir que el desprecio por el otro nos lleva a convertir a las mascotas en el otro, a humanizarlas y en el proceso violentando la propia naturaleza animal. El amor por los animales hace que las personas los traten como seres humanos y por eso se pueden ver restaurantes de lujo para perros, escuelas, fiestas de cumpleaños, clubes, peluquerías, almacenes de ropa y otros establecimientos o actividades propias de las personas. César Millán explica que si bien los dueños de los perros hacen esto porque quieren mucho a sus mascotas, eso no significa que sea buen trato. Por el contrario, humanizar a los animales hace que pierdan su identidad, que se sientan frustrados, ansiosos e inseguros. Las consecuencias negativas de este tipo de trato hacia las mascotas también afecta a los dueños, con la posibilidad de que emerjan patologías que afecten en mayor grado su salud psíquica. Algunos posibles problemas psicológicos consecuencia de una relación de humanización con los animales son las siguientes: trastorno por acumulación de animales. Así como se presenta la acumulación de objetos, también existe la acumulación de animales. La acumulación de objetos fue definida como un posible síntoma del trastorno obsesivo compulsivo. Otra posible afección psicológica es el trastorno de duelo complejo por la pérdida de animales. Empíricamente se ha encontrado que las reacciones emocionales frente a la muerte de un animal de compañía eran similares a la pérdida de un vínculo humano. Cuando los síntomas resultan severos y persistentes por más de 12 meses, es posible establecer el diagnóstico de duelo complejo persistente. Otro trastorno sería el de ansiedad por separación de los animales. En este trastorno se experimenta ansiedad excesiva ante la separación o su anticipación, entre otros muchos otros trastornos que pueden presentarse. Por otro lado, quisiera señalar que el cuidado y protección de la naturaleza, de la cual somos responsables, se ha degradado en un antihumanismo que exige que humanos y animales sean tratados de igual modo. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esa visión? Por ejemplo, si te encuentras en un incendio, un bombero no tendría que dar prioridad a tu vida sobre la de un perrito que también se encuentra en peligro. Asimismo, podemos pensar en otros ejemplos prácticos, donde las consecuencias de esta forma de pensar serían desastrosas. Para finalizar, los animales no son personas, pero tampoco son cosas. Citando a Adela Cortina, los animales tienen un valor inherente que hay que cuidar. Las personas tenemos dignidad. La justicia se entiende comúnmente como dar a cada uno lo que le corresponde. Pues bien, fomentemos el bienestar de los animales y protejamos la dignidad que le corresponde al ser humano. Concluyo recordando la expresión kantiana de la dignidad, como algo que es un fin en sí y que se ubica por encima de todo precio, y por lo tanto no admite nada equivalente. Mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Espero les haya gustado el video.